Bien, en el tutorial de hoy veremos cómo es crear una cuenta de iTunes. Para ello necesitamos descargar iTunes. Eso lo pueden descargar en la página de Apple. Posteriormente les dejaré el link en la descripción. Ya teniendo iTunes instalado, ustedes pueden notar que aquí tienen la ventana. Entonces se irán hacia la parte de iTunes Store. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, yo ya tengo mi cuenta, pero esto es muy fácil. Le voy a dar en desconectarse y lo único que tienen que hacer es darle en conectar y le dan en crear una nueva cuenta. Es necesario mencionarles que no necesitan alguna tarjeta de crédito. Forzosamente, si la tienen, es muy fácil también configurar. Le dan en continuar. Le dan en el cuadro he leído, en la parte de aceptar. Y posteriormente rellenan toda la información con sus correos electrónicos, su contraseña, su nueva contraseña, alguna pregunta, su fecha, y le dan en continuar. Automáticamente les llegará un correo a su un mensaje, perdón, a su correo y le darán en confirmar. Con esto ya tendrán su cuenta creada. Yo lo voy a dar en cancelar porque ya tengo la mía. Y lo único que van a hacer después es en conectarse y desde Apple le van a poner su correo electrónico. Y su contraseña. Le dan en conectarse. Y listo. Ya aparecerán conectados. De este lado les va a aparecer nombre con el que crearon su cuenta. Yo en este caso tengo 28 pesos. Y aquí le pueden dar en algún enlace que significa canjear, que es cuando ustedes compran alguna tarjeta de iTunes e introducen aquí el código, ¿correcto? Si ustedes no van a ocupar tarjeta de iTunes, entonces lo único que tienen que hacer es configurar su cuenta para poder hacer cualquier cargo a una tarjeta de crédito. Esto es muy fácil. Lo que les va a ayudar esto es a descargar aplicaciones para su iPod, su iPhone o iPad, podcast, películas, música, etcétera. Muchísimas cosas más, unas que son gratis y otras que pueden costar. Por ejemplo, aquí para ver mi cuenta me pido otra nuevamente mi contraseña. Y aquí ya pueden ver toda la información de su cuenta. Nombre, dirección, teléfono. Y todo lo que pueden encontrar. Su historial, etc. Okay. Aquí en forma de pago, donde le digo que ustedes pueden modificar con qué pueden pagar, con tarjeta de Visa o Mastercard. Lo único que tienen que hacer es seleccionar, en este caso, por ejemplo, Mastercard, introducir el número de la tarjeta, su fecha de caducidad y el código que viene en la parte posterior. Yo en este caso no voy a ponerle crear, le voy a dar en cancelar y aquí en terminar. Y no se modificó nada, que sigo teniendo más bien mis 28 pesos. Es muy fácil. Ustedes, por ejemplo, pueden tener su lista de deseos, donde van agregando aplicaciones o canciones que ustedes desean comprar en cualquier otro momento. Por ejemplo, aquí pueden ver que la mía es esta.
Pueden obtener mucho. Les va a mandar anuncios a sus correos sobre nuevas aplicaciones o nuevas actualizaciones de sus aplicaciones que ya posteriormente han de haber comprado. Pueden ver la carpeta de aplicaciones y aquí les muestra todas las aplicaciones que ustedes han comprado. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Este tutorial de cómo crear una cuenta en iTunes. Y cualquier sugerencia o algún video que deseen que suba, háganmelo llegar en mi correo y les dejaré en la descripción el link de dónde descargar iTunes y dedito arriba. Gracias.